Amigas, amigos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estén escuchando. Les agradecemos que estén aquí con nosotros. Tenemos a un especialista, un investigador, un psicoanalista, un especialista en educación de primera, que en los últimos 15 años se ha dedicado, o más, quizá más, a documentar y a explicar el fenómeno no solamente de los abusos sexuales ocurridos en el entorno de Marcial Maciel y de los Legionarios de Cristo, sino en el entorno eclesiástico en general. Autor del libro Marcial Maciel, Los Legionarios de Cristo, Testimonios y Documentos Inéditos de 2006. Autor también de este libro interesantísimo que se llama Pederastia Clerical, o el retorno de lo suprimido. Y recientemente, bueno, antes de este último libro, publica Secretos Fracturados, Estampas del Catolicismo Conspirativo en México. Amigo y de hace muchos años e investigador, Fernando González, es un lujo tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Genaro, por la invitación, a su vez. En días pasados, Fernando, los Legionarios de Cristo, pues bueno, en su informe anual del 2020 llamado Verdad, Justicia y Sanción, admiten que 27 sacerdotes de la Legión de varios países, de Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, España, Estados Unidos y México, abusaron sexualmente de 170 menores. Es la primera vez, hasta donde sabemos, que un informe propio de los Legionarios de Cristo incrimina y señala a los propios legionarios. Pero en ese mismo informe ellos mismos acotan diciendo que estos 27 sacerdotes solo representan el 2% de los 1.380 sacerdotes legionarios de Cristo. Es decir, una vez más, con el hecho de admitir el delito y el abuso a menores, quieren ellos encapsular el fenómeno en unas cuantas ovejas negras, es decir, que son la minoría de los sacerdotes y ministros de los Legionarios de Cristo. Una vez más, el escándalo de los legionarios vuelve otra vez a ocupar el espacio mediático. ¿Qué lectura haces, Fernando, de este informe presentado hace apenas unos días y en qué medida corresponde con una actitud que los legionarios han tenido desde el inicio y desde que estaba vivo su fundador, Marcial Maciel? Bueno, esto es la última palabra, pero no el último, lo último que van a decir. Exacto. Finalmente, esto es una larga marcha de los legionarios de Cristo que han tenido, se han visto obligados a tener que abrir las cartas de esta manera. Ahora bien, este informe, que aparentemente es el más crítico y reconocedor de los sacerdotes legionarios implicados en abusos sexuales contra su propia gente y contra los estudiantes de sus escuelas, tiene un límite clarísimo. Hablan de deficiencias de los superiores que van a tratar de investigar en una siguiente vuelta. ¿Qué deficiencias que implican que no están todavía, después de 23 años donde salió esto a la prensa,
Primero salió por Jason Berry y Gerald Reiner. Así es. En el Hartford Courant en febrero de 1997, a donde un grupo de legionarios de Cristo tuvieron que recurrir porque en ese momento los medios de comunicación mexicanos en general estaban renuentes a tocar este tema. Y después, Salvador Guerrero Chiprés, en abril de este mismo año, del 97, sacó 4 artículos recuperando lo del Hartford Courant y recurriendo a su vez a los testimoniantes que habían ido con Jason Berry y Gerald Reiner. Entonces, eso fue en la jornada. Y después, durante un mes, se preparó un programa en Canal 40. Así es. Donde el director de Canal 40 lo sostuvo contra toda esperanza. Durante un mes se preparó ese programa y en ese mes fue muy interesante porque yo creo que podría ser, lo tengo una entrevista inédita y tengo datos que ya aparecieron, pero esta entrevista sintetiza con el entonces director del Canal 40 lo que es el poder de la Legión de Cristo y de la Iglesia Católica Mexicana en relación con las cúpulas. En ese mes fueron a verlo 3 veces los legionarios de Cristo porque él estaba casado con una Diez Barroso, prima hermana de un legionario. Así entonces es. Se enteraron que estaba preparando el programa, fueron a hacerle presión para que no lo pasara. Después, el que era secretario de Comunicaciones y Transportes, Ruiz Sacristán, que era cercano a los legionarios, habló con Moreno Valle para decirle no lo pases porque te van a acusar de difamación. Después, Lorenzo y Roberto Servitje dijeron, si lo pasas, entonces les vamos a quitar tanto de propaganda. De publicidad. De publicidad. El boicot publicitario. Eran gente muy cumplidora, porque ellos venden el pan Bimbo integral, o sea, son integrales, les quitaron los millones de pesos que les daban en publicidad. Después, el que era rector de la Iberoamericana, el rector que se llama, de las farmacias, ¿cómo se llama? Ah, de los González Torres. González Torres habló con Moreno Valle para decirle no lo pasen porque van a creer que los jesuitas están detrás. Esto habla de una larga polémica de los jesuitas con los legionarios. Podremos hablar. Y luego, 4 horas antes del programa, el Líbano Sainz, secretario particular del entonces presidente Ernesto Zedillo, aparecer por su propia iniciativa, le habló a Moreno Valle y le dijo, no lo pases por el bien de México. A todo esto resistió el director del Canal 40. Exacto. Y pasó el programa. Entonces, ahí puedes ver las diferentes cúpulas, cómo se articulan sin necesariamente ponerse de acuerdo para hacer una censura televisiva sobre lo que iba a salir, sobre parte de la vida sexual de la Legión de Cristo, la parte más violenta de la sexualidad humana, pero esto iba a traer toda una serie de consecuencias sobre la sexualidad clerical que hasta ese momento se mantenía vía una enorme hipocresía, tratando de mantenerla silenciada hasta cierto punto. Pero hace 23 años hubo toda esta conspiración de empresarios, de autoridades federales, de grupos mediáticos para doblar al Canal 40, de aquel viejo Canal 40 de Moreno Valle, que ahora pues pertenece a TV Azteca. Eso, así es. Y además, ahí estaba metido también el director de Canal Azteca, obviamente. Así. Ellos estaban totalmente a favor de los legionarios de Cristo en ese momento. Pero ahora, y viene el segundo programa. Sí. El segundo programa, el de mayo del 2002, en Círculo Rojo. Exacto. Este es otro muy interesante programa, porque ahí fue como lo contrario, con un intento de censura post, pero fue lo contrario. Es decir, Carmen Aristegui y Javier Solórzano en Círculo Rojo fueron a entrevistar a Nueva York a Juan José Baca, uno de los legionarios. Tenían grabado a otro que había sido tesorero de los legionarios en México, etcétera, etcétera. Y llegaron a México ese lunes, en la noche del programa a las 10:30, llegaron a México a las 12 del día, yo los entrevisté después y me contaron lo siguiente.
dijeron, bueno, yo creo, Javier, yo creo, Carmen, que debemos avisarle a la cúpula de Televisa lo que va a pasar hoy en la noche. Dice, hasta ahora hemos tenido mucha libertad para nuestros programas Círculo Rojo, pero creo que es conveniente porque va a afectar intereses de Televisa lo que va a pasar hoy en la noche. Entonces, aterrizando a las 12 del día de Nueva York, hablaron directamente con Bernardo Gómez, en su versión. Bernardo Gómez lo citó en el Suntory a comer, le explicaron la situación, siguieron editando el programa mientras tanto. Bernardo les dijo, yo creo que nos debemos ver con toda la cúpula Televisa a las 8 de la noche, cosa que hicieron. A las 8 de la noche tuvieron una reunión hasta las 10:30 casi que empezaba el programa. Exacto. Y entonces la versión de ellos es que cuando Azcárraga Jan les preguntó, ¿confían en la gente que va a estar en el plató? Que era José Antonio Pérez Olvera, el legionario denunciante del 97, José Barba, y a mí me habían invitado porque José Barba, porque sabía que yo estaba haciendo ya la investigación. Y apareció en el programa, les dijo, ¿confían? Sí, confiamos. ¿Y confían en los que entrevistaron fuera de México? Sí. Entonces les dijo, que Dios los acompañe, estamos con ustedes. Cosa interesantísima, claro. Porque era como una especie de lapsus en la televisión abierta mexicana y en el canal más importante. El hecho es que pasó el programa, apareció Alberto Atié por primera vez, lo conocí así, sí. Él estaba en Chicago, como quien dice, en el exilio por un enfrentamiento con Norberto Rivera, y ahí en vivo dijo, yo no puedo seguir como sacerdote de mi iglesia católica, y me pienso salir, porque esto que está pasando no es correcto. A él le había tocado en ese momento lo del Boston Globe, que acababa de explotar en febrero en Estados Unidos. Entonces él estaba muy, muy, muy motivado y dándose cuenta de lo que era ya una política estructural de silenciamiento en el caso de la pederastia, y no solo de la pederastia, en la Iglesia Católica. Ahora, 23 años después, parece que ya no hay esos intentos de censura, ya a nadie prácticamente le altera que una noticia como esta de los legionarios se difunda, ya no están los grandes, ya no tienen el poder los grandes cardenales o arzobispos mexicanos que fueron cómplices de esta, de lo que tú señalas en el libro justamente de Marcial Maciel, de esta conjura del silencio, que fue el cardenal Norberto Rivera, el cardenal Posadas Ocampo y el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, si no me equivoco. Y Onésimo Cepeda. Ah, y Onésimo Cepeda. Pero, ¿por qué ahora sí ya esto no genera ningún escándalo? ¿Hay una paulatina normalización del escándalo o un interés realmente legítimo y honesto de las cúpulas eclesiásticas de resolver este tema? Bueno, hay un interés legítimo en algunos y hay un intento desesperado de no poder parar la situación y tratar de que los daños, que ya son bastante, sean los menos graves posibles. Una de las tesis que yo hago en este libro que acaba de salir, de Pederastia Clerical, El Retorno de los Suprimidos. Exactamente. En este libro, yo lo que señalo es que a pesar de todo lo que ha salido, ha quedado casi intocado la cúpula eclesiástica, o sea, la institución papal. ¿Por qué? Porque implica que hasta ahora la función del Papa ha sido más o menos la siguiente. Si ya no me queda otra y tengo que suspender al sacerdote Maciel o a otros 20,000 más, lo tendré que hacer, porque una vez que la presión social, los medios, las denuncias son imparables, tengo que actuar, no espontáneamente, sino no me queda otra. Entonces empiezo a suspender sacerdotes y luego me doy cuenta de que también tal obispo y luego que tal cardenal. Y ni modo, lo tengo que hacer, como Ratzinger con los obispos de Inglaterra, ¿no? Diciendo, bueno, fallaron, ni modo.
pero él siempre permanece por encima de la melee, como dicen los franceses. Así es. Como si él no estuviera tocado. Cuando toda la política estructural de silenciamiento que se ha aplicado en la Iglesia Católica viene directamente de la cúpula papal. Es decir, están implicados directamente los papas, las diferentes papas están implicados. Pero hasta ahora, a pesar de ciertos, digamos, cuestionamientos que han recibido tanto Juan Pablo II, que aparece desesperadamente defendido por Benedicto XVI, diciendo como que no sabía, como que no se había enterado. Es un justo engañado. Por eso lo hizo santo súbito, inmediatamente, de manera populista, casi a mano abierta. Exacto. Vamos a hacer papa a Juan Pablo en una ceremonia en Roma, donde había gente en Semana Santa, y habló de eso, y rápidamente dijo, lo vamos a hacer santo súbito, hablaron. Pero ya Benedicto ya no pudo mentir. Ya no pudo mentir, y mintió, sin embargo. Claro. Benedicto, cuando lo entrevista el periodista Peter Sebal en 2010, dice, desgraciadamente recibimos muy tarde la información sobre Maciel, nos enteramos muy tarde. Cuando Fernando González, que luego te cuento el periplo, un buen día, estando en un examen de grado de un sacerdote fuera de México, que yo le haya ayudado a hacer su tesis de sociología, de pronto a la salida se me acerca otra persona que yo no conocía y me dice, Fernando, quiero hablar contigo, acompáñame al ágape que le vamos a hacer a nuestro súbdito por recibir su grado de sociólogo. Y entonces me llevó en el coche y en el camino me dijo, no me preguntes cómo ni por qué, pero nosotros tenemos acceso en Roma al archivo secreto vaticano, al dossier Marcial Maciel. Uno de los nuestros es bibliotecario en Roma, de esa zona de la Sagrada Congregación de Religiosos. Hemos detectado que los legionarios llegan al lugar a tratar de sustraer los documentos. Y entonces le ordené a esta persona que me hiciera tres archivos, fotocopias de los archivos vaticanos, el dossier Marcial Maciel. Quiero que tú lo trabajes. No me dijo por qué quería que lo trabajara. Yo podría suponer muchas cosas, por ejemplo, que esta congregación religiosa tuviera cuentas que arreglar con los legionarios y era una excelente manera de hacerles un agujero sustancial. Pero también había el peligro de que los legionarios, siendo una congregación más poderosa que esta, les sacara sus pederastas de cabecera que todas las congregaciones tienen. Entonces, yo no pregunté las razones por las que me daba el archivo. El hecho es que me dijo, hay uno de los nuestros que va a ir a Roma a recuperar el archivo, convéncelo que te lo dé, yo no le puedo obligar. Háblale. Me dio el teléfono, le hablé por teléfono inmediatamente y la persona, este sacerdote otro, sí, me dijo, historiador, ¿por qué te debo dar mi archivo? Tengo que decir algo por honradez. Yo no soy historiador con grado. Claro. Yo estudié doctorado en sociología y psicoanálisis y la historia, el trabajo historiográfico lo he ido haciendo cuando volví de Francia a lo largo de todos estos años desde el 85, pero no tengo el título. Pero ahí me dijo, de historiador a historiador, ¿por qué te lo tengo que dar? Le dije, mira, muy fácil, tengo dos argumentos muy contundentes. Fernando, yo trabajo en la UNAM. ¿Nos das tiempo? Vamos a un corte. Y ahorita terminamos esta historia justamente que está en el nudo de la historia de Benedicto XVI y los legionarios. Vamos a un corte. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Están llegando millones de dosis para todo el país. Las vacunas han sido aprobadas por organismos en todo el mundo. Son eficaces y seguras. Muy pronto será tu turno. Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria. Te protege y protege a quienes queremos. Si quieres más información, visita mivacuna.salud.gov.mx. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
estaba chiquito, siempre he visto cómo los señores suben al cerro a ayudar, a defender la montaña. Lo que nos interesa es que todos nos organicemos para vivir en un lugar armónico sin destruirlo. Recojan mi sentimiento y entréguenselo al cenzontle, pa' que el cenzontle los lleve a todos los horizontes. Segunda muestra de cine en defensa del territorio y el agua. Del 21 al 27 de junio. Canal 14. Tus causas, tu canal. Amigas y amigos, continuamos con esta entrevista especial con Fernando González sobre Marcial Maciel, los legionarios de Cristo y la pederastia clerical. Estábamos en esta historia que nos estabas contando, Fernando, de los archivos que estaban en el Vaticano en torno a Marcial Maciel. ¿Qué era lo que te comentó aquel historiador? El historiador me dijo, historiador, ¿por qué te debo dar mis archivos? No, le dije, no me los tienes que dar, pero voy a tratarte de convencer. Primero, yo trabajo en la UNAM. Hasta ahora, todo lo que he investigado, nadie me pone censura. Lo único que esperan en mi instituto es que si yo hablo de temas complicados, tenga los datos. Y si no los tengo, en el libro le escriba al lector, esto me falta compaginar un dato contrario, etcétera, o no conseguí tal documento. Es lo mínimo que debe hacer un trabajo de historiador para proteger a su lector y estarle indicando. ¿Qué es la diferencia con un novelista que usa la historia y que puede llenar los huecos? Yo le dije, a mí nadie me censura y yo ya empecé el trabajo sobre los legionarios hace 2 años. Esto era 2002, sí, más o menos, esta entrevista. Y entonces dije, y el segundo argumento es que los legionarios de Cristo no solo es Maciel el que ha abusado de su gente. Tengo ya entrevistas donde han abusado de alumnos de sus escuelas. Claro. Y Maciel no es el único. Es una red de pederastia dentro de la Legión de Cristo. Y si tú lo dices, tú no lo vas a poder decir con tu archivo. Porque si tú lo dices, seguro que los legionarios van a reaccionar contra ustedes y les van a sacar los trapitos al sol de su vida sexual, como todos sacerdotes tienen, ¿no? Sí. En cambio, yo ya empecé la investigación y estoy dispuesto a seguirla sin censura. Entonces me dijo, me convenciste. En 3 meses pasas por mi convento y tendrás todo perfectamente quitado. Lo cumplió. Llegué a su convento 3 meses después y me dijo, mira, puedes ver todos los documentos. Eran 201 documentos que iban del 44 al 2001. No puedes fotocopiar nada, pero puedes pasar a mano o en computadora lo que quieras. Tomar notas. ¿No? Uh-huh. Tomar notas, etc. Entonces me pasé días y días, 10 horas trabajando, 9 horas al día, viendo documentos, escribiendo y haciendo una síntesis, que fue la que 4 años después salió como Marcial Maciel, los legionarios de Cristo, entrevistas y documentos inéditos. Y luego me dijo, en caso de que saques un libro y los legionarios te hagan una demanda, ellos sabrán de dónde lo sacaste y nosotros te defenderemos. Qué bueno. Entonces sacaremos los documentos al público para que se sepa que no estás inventando. Correcto. Y estos documentos revelan o indican, Fernando, que personajes como el que fue el director de la Congregación de la Fe, es decir, Ratzinger, posteriormente Papa Benedicto XVI y ahora Papa Emérito, no sé cómo le llamen, sabía perfectamente desde los años, por lo menos desde los años 90, este tipo de denuncias en contra de Marcial Maciel, ¿o estoy equivocado? Bueno, el archivo agarra desde 1944 y ya hay informes de 2 jesuitas en el 48 de comillas que habían ido a México a llevar sacerdotes para volverlos misioneros a América Latina. El padre Baeza, uno de ellos, y ahí se fue Maciel con ellos a comillas con toda su gente.
estos jesuitas habían metido una demanda al Vaticano que recibió nada menos que el futuro Pablo VI cuando era secretario oficioso de Estado del Vaticano, porque no había secretario de Estado. Y Pablo VI no hizo caso. Tú vas viendo los diferentes documentos que van llegando a Roma, ya en los 50, sobre todo en el 56, Marcial Maciel va con Gregorio Lemercier, el monje benedictino que hizo el convento de Santa María de la Resurrección. Hubo tres conventos benedictinos, uno en Guaymas, después se fueron de Guaymas corridos, acusados de pederastia, por cierto, Lemercier, también, con una señora de Guaymas. En el 44 se fueron a Morelos, crearon el segundo convento. Ahí había un señor Romero Vargas Iturbide, que era el prior del convento, un mexicano, tataranieto de Agustín de Iturbide, ¿no? Y ahí entró Gregorio Lemercier y entró un cura canadiense, que eran los tres benedictinos. Entraron en conflagración Gregorio Lemercier y este Romero Vargas Iturbide, y rompen, pero rompen violentamente. ¿Con Marcial Maciel? No, rompen violentamente Lemercier con Romero Vargas. Ah, okay. Y ahí Lemercier crea el tercer convento, el del 50, en 1850, que va a ser el convento famoso, porque en los 50 van a ser la capilla con el altar en medio, que va a prefigurar lo que va a ser el ritual espacial de la Iglesia Católica en los 60, y es con el arquitecto, monje arquitecto Gabriel Chávez de la Mora, que todavía sigue siendo benedictino hace 90 años, 90 y tantos años. Él va a limpiar la catedral de Cuernavaca de todos los altares laterales y va a recuperar las pinturas del siglo XVI gracias a que Méndez Arceo le permitió eso. Entonces, hay toda una transformación de la liturgia. Estos monjes leían ya en español la Biblia, por lo cual fueron acusados de protestantes. Y en los 60, 62, Lemercier introduce el psicoanálisis en el convento con dos psicoanalistas ateos, una psicoanalista argentina, Frides Mood, judía, y un mexicano, Gustavo Quevedo. Y esto provocó toda una situación en el Vaticano muy interesante, donde terminaron siendo terminados o dejaban el psicoanálisis de grupo o los disolvían como convento. Es otra historia que yo cuento en un libro que se llama Crisis de Fe, el caso del convento del psicoanálisis en Santa María de la Resurrección. Pero voy al punto. ¿Por qué digo este contexto? Porque Lemercier algo había leído de psicoanálisis cuando se formó en Lovaina en los años 30. Él era belga. Y entonces cuando Marcial Maciel le lleva a uno de sus secretarios, Federico Domínguez, diciendo que este se había enfrentado a él y lo había cuestionado y que por favor hiciera algo, Lemercier consideró que el tipo era un neurótico, según él. Lo hacía como de psiquiatra amateur. Pero cuando oye a Federico Domínguez lo que le va contando de cómo se drogaba Maciel, los usos de la confesión, los usos de la dirección espiritual, la información que debería permanecer guardada, entonces Lemercier dice: mándeme a su superior inmediato, porque esto es muy grave. Si se está drogando, quiere decir que este hombre va a poder empezar a abusar de su gente. Porque yo ya tuve un compañero, Ignacio Romero Vargas Iturbide, que cuando se alcoholizaba perseguía a los novicios, y entonces yo me enfrenté varias veces con él, y ahí fue parte de la ruptura. Pero entonces, ahí, perdón, Fernando, el obispo Sergio Méndez Arceo sí le hizo caso. Claro, porque inmediatamente Lemercier presenta un informe a Sergio Méndez Arceo. Exacto. Porque no era el mismo obispo del 44. El obispo del 44, tío de Maciel también, es el que lo protege para fundar la Legión de Cristo, que se llamaba, este obispo había sido miembro de la sociedad secreta de la U, que habían armado la guerra cristera. Y el tío carnal de Marcial Maciel, Jesús Degollado Guízar, que también perteneció a la sociedad secreta de la U, fue el que licenció a las tropas cristeras, digamos, ¿no? Ahora, pero en esta idea de que desde siempre, desde los 40, la máxima autoridad vaticana supo de los abusos y de las denuncias
en contra de los legionarios y de Marcial Maciel, esta certeza llega hasta el actual Papa, hasta al Papa Francisco. Más que nunca. ¿Por qué? Recupero la línea. Cuando Le Mercier habla con Méndez Arceo y Méndez Arceo habla con Miguel Darío Miranda, que acababa de llegar al Arzobispado de México, tanto Sergio Méndez Arceo como Darío Miranda mandan sendas cartas a Roma inmediatamente. Sergio Méndez Arceo habla directamente ya de pederastia, igual que Miguel Darío Miranda, y de drogas. Lo interesante es que Roma actúa rápidamente, cosa rarísima, suspende a Marcial Maciel en el mes de septiembre. Estas cartas fueron enviadas en agosto. Sí. En septiembre lo suspende y durante 2 años la congregación está sujeta a tres visitadores. El superior general de los carmelitas y su vicario y un obispo belga, Balón, que va a tomar el partido de Marcial Maciel, diciendo que es un complot. En cambio, el superior general de los carmelitas y su ayudante toman el partido de los dos denunciantes, que es el padre Luis Ferreira, que era el vicario que hizo llamarle Mercier a Federico Domínguez cuando le presentó los datos. Luis Ferreira y Federico Domínguez presentan sus testimonios sobre Maciel. Ferreira ahí habla directamente de que Maciel ya había abusado mínimo de 10 sujetos. De 10. Lo pongo el documento en el libro Marcial Maciel, los legionarios de Cristo, al final está la carta. Y está la carta de Federico Domínguez, que yo hablé con él después y me la confirmó. Sí, yo escribí eso. Me llamó el vicario Lomelí de la Arquidiócesis de México a preguntarme sobre Maciel. Eso ya fue en el 54. Maciel, a la hora que llevó la carta a los archivos de Roma, a la Sagrada Congregación Religiosa, se la filtraron y por eso enfrentó a Federico Domínguez, su secretario, y por eso habló con Le Mercier. Ese fue su primer error, ¿no? Entonces, Roma sabía desde el tiempo del 48-50 ya de los usos de la confesión y ya de la droga en parte. Pero ya en el 56 era clarísimo y por eso viene la suspensión. Después no se sabe bien, porque faltan documentos, por qué Marcial Maciel en el 58, a finales del 58, ya está otra vez como director de la Legión. Y después, en el 62, Marcial Maciel va con 4 de sus gentes jóvenes, entre ellos 2 mexicanos, a San Sebastián, a las farmacias a comprar dolantina, que es un derivado de la morfina. Exacto. Para drogarse. Cuando le piden las recetas médicas, él dice que se las va a dar en la tarde. Él va vestido de sacerdote y entonces da un domicilio en un hotel. Y cuando el presidente de los farmacéuticos, San Sebastián, se entera, va al hotel y es un hombre falso y nunca les dio las recetas. Y entonces el farmacéutico habla con el jefe de la policía franquista de San Sebastián y este habla con el secretario del obispo de San Sebastián. El secretario del obispo y el policía hacen un informe que llega a Roma. Y entonces en abril del 62, antes del inicio del Concilio Vaticano, pocos meses, va a haber una reunión el 19 de abril para hablar del tema y de los documentos que había presentado tanto el secretario del obispo como el jefe de la policía. Pero un día antes, Anleto Cicognani, que era el delegado apostólico, hermano del secretario de Estado del Vaticano, interrumpe la reunión. Y a partir de ese momento, Marcial Maciel tiene derecho de veto hasta el final de su vida, con los pequeños sobresaltos del 97, cuando aparece el programa de Canal 40, la denuncia de Barba después en periódicos, exacto, o con Jason Berry previamente, con el programa de Círculo Rojo, y así va apareciendo. Entonces, es una larguísima historia donde Juan Pablo II y Ratzinger, sobre todo el encargado de la Sagrada Congregación de la Fe, antes era el Santo Oficio, él tiene acceso a todos los archivos. Si Fernando González, sin preguntar, tuvo acceso a uno de los archivos, él tenía acceso. Pero además del testimonio de Atié, cuando habla,
con el obispo Carlos Talavera, que iba a dar su informe con Ratzinger. Antes de irnos ahorita a una pausa, Fernando, nada más te quiero dejar esta pregunta y una frase que tú nos puedas decir para abundar más. Todo parece indicar que se supo y se sabía desde los años 40 y está documentado. Y paradójicamente, mientras más se sabía, más poderoso se volvió Marcial Maciel y los legionarios extendieron su poder económico, su influencia geopolítica y su influencia teológica, si podríamos llamar de teología. ¿Cómo explicar esto? ¿Es complicidad? Es algo más. Es algo más. Y lo dejamos para el siguiente... Para el siguiente bloque, y ahorita que regresemos de un corte, abundamos. Muchas gracias. Segunda muestra de cine en defensa del territorio y el agua. Pobreza, marginación, en salud estamos pésimamente mal. Le dijo el pueblo, ya basta. Surge usos y costumbre, pero un uso y costumbre diferente. Se alzó en armas Ayutla. Tenemos que hacerle entender al IFC, al INE, al TRIFE, que nosotros somos la máxima autoridad para decidir, compañero, que a partir de octubre está usos y costumbres y nada más. Cinema 14 presenta. Segunda muestra de cine en defensa del territorio y el agua. Abriendo brecha. Jueves, 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Una noche entraron a casa los alguaciles y nos trajeron al Santo Oficio. Mi madre y mi hermana deben estar en otra celda. No sé. ¿Y dan de comer? Cinema 14 presenta El Santo Oficio. Jueves, 22:50 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Amigas y amigos, continuamos en esta disección del poder y del caso y del fenómeno Legionarios de Cristo y Marcial Maciel. Antes de irnos al corte, le pregunté a Fernando González por qué, en tanto más sabía el Vaticano y las autoridades vaticanas y las autoridades eclesiásticas de todos los niveles, las reiteradas y constantes denuncias en contra del fundador de los Legionarios de Cristo, el poderío de la Legión y el poderío de Marcial Maciel llegó a grados estratosféricos. Es decir, él se sentó junto con el presidente de la República de México, con Carlos Salinas de Gortari. Hay fotografías en donde estuvo junto con la élite política mexicana y con la élite vaticana. Están las famosas imágenes con el Papa Juan Pablo II y hasta con Ratzinger. ¿Cómo explicar este fenómeno, Fernando? Bueno, hay que explicarlo primero por los favores que fue haciendo Marcial Maciel dentro de las cúpulas vaticanas cuando llegó a Roma, los dineros que les daba a los cardenales, los choferes legionarios que llevaban a los cardenales a donde querían, etcétera. Pero, sobre todo, el apoyo que, donde más se nota, el apoyo que le dio a Juan Pablo II con Solidarnosc, y con toda la línea de la política anticomunista que Marcial Maciel defendió con todo. Por ejemplo, hay un documento, me entrevistaron hace poco, que yo no conocía, un documento que apareció en el Archivo General de la Nación de 1972, donde Marcial Maciel va con un tal Moya Palencia, que en ese momento era el secretario de Gobernación, para decirle que los jesuitas, que se habían salido gentes de los legionarios y que los jesuitas los habían enviado a Palestina para venir a México a hacer guerrillas, ¿no? Directamente a la Compañía de Jesús, que era un momento donde la Compañía de Jesús había habido alguna minoría de jesuitas mexicanos, es un tema que estoy trabajando, que habían estado muy cerca de la teología de la liberación y que un grupo muy
pequeño de católicos, de jóvenes católicos, el que fue líder de la 23 de septiembre, Ignacio Salas Obregón, del Movimiento Estudiantil Profesional, gentes de Corporación de Estudiantes Mexicanos, etcétera, se habían radicalizado y Nacho Salas fue el líder de la 23 de septiembre a partir de 1973. Y fue asesinado y desaparecido en el 74. Pero él había estado muy cerca de 4 o 5 miembros de la Compañía de Jesús, de la cual tengo entrevistas suficientemente promenorizadas. Pero en la Compañía de Jesús había los reformistas, estos que estaban más cerca de la teología de la liberación, pero que no estaban en México por la lucha armada. En cambio, en Centroamérica tenemos el dato de 3 jesuitas, hay un documento público de Rubén Aguilar, que fue jesuita, y que sacó este documento hace como 5 años, donde habla de 3 jesuitas mexicanos más varios jesuitas centroamericanos, ¿no? De 3 jesuitas mexicanos, 2 ya están salidos y 1 queda, 2 quedan en la incógnita quiénes eran directamente. Pero esos jesuitas mexicanos estaban en Centroamérica, pero en México, el día que hubo un intento de enfrentamiento entre estos jóvenes, después del 10 de junio, hay una reunión en la casa, en el convento de unas monjas que no sabían, le rentaban un cuarto ahí a este grupo, y ese día del 10 de junio que salieron vivos, felizmente, se sentaron 3 jesuitas, un claretiano y toda una serie de jóvenes, y los jóvenes empezaron a decir, después de esto y del 68, nosotros vamos a tomar las armas. ¿Y cuál era el papel de Marcial Maciel? ¿Era un delator? ¿Él era el delator? Era un delator diciendo que los que se habían salido de la legión, una serie de gentes, que los jesuitas los habían tomado y los habían mandado a Palestina para ser los terroristas. Nada que ver con esa historia. Te estoy contando la otra, la que sí tengo documentada, donde los jesuitas mexicanos ese día de esa reunión donde los jóvenes expusieron, nos vamos a la lucha armada, estos jesuitas dijeron, no, no va por ahí la cosa, no sé por dónde va, pero no va por tomar las armas directamente. Entonces Maciel hizo esa acusación, exacto, porque le estaba sirviendo al gobierno de Luis Echeverría perfectamente y antes al de Díaz Ordaz. Entonces, esos servicios mafiosos o de espionaje o de favores económicos y favores sexuales es lo que explica el empoderamiento prácticamente paralelo al escándalo soterrado de los abusos de Maciel. Sí, en parte, y también en parte piensa la entrevista de Ratzinger con Carlos Talavera, que me quedé en la sección pasada a punto de decirla. Cuando Carlos Talavera, el obispo de Coatzacoalcos, era como en ese momento el padre espiritual de Alberto Atié, Alberto le da el informe de Marcial Maciel que él había recibido de Juan Manuel Fernández Amenábar de cómo lo había abusado, y antes de morir, 3 meses antes, llama a Alberto y le dice, yo ya voy a morir porque tenía una embolia, pero el día que digas mi misa de cuerpo presente, si la logras decir, va a haber gente que te va a entender lo que te voy a decir. Dile que perdoné a Maciel, pero que se haga justicia. En efecto, eso hizo Atié y le da un informe a Carlos Talavera que va a presentar su informe de 5 años de la diócesis de Coatzacoalcos con Ratzinger. Y le entrega la carta de Atié. Ratzinger le pregunta a Carlos Talavera, ¿es confiable este señor Alberto Atié? Sí, muy bien. Entonces dígale que lamento mucho no poder hacer nada, porque Marcial Maciel es amigo personal de Juan Pablo II y ha dado muchos bienes a la iglesia. Qué no barbaridad. Puedo hacer nada. Y él, Ratzinger, bloquea el caso de los 8 exlegionarios que lo habían mandado en el 97 con una abogada que les puso el Vaticano para presentar el caso. Entonces, aquí iba por un lado, estos exlegionarios por otro, y coincidieron en el 97 el informe de Atié, entrevista de Talavera, y el caso de los exlegionarios de Cristo. Y Ratzinger lo bloqueó. Cuando ya estaba muy enfermo Juan Pablo II, o sea, el 4 de diciembre del 2004, después de que el 26 de diciembre del 2004 Juan Pablo II celebra los 50 años de sacerdocio de Marcial Maciel, Ratzinger decide, les escribe de la Sagrada Congregación de Religiosos a los exlegionarios a decirle que si estaban dispuestos a renovar el caso.
a reabrirlo. Y ellos le contestaron, nosotros nunca lo cerramos, usted lo cerró, señor. Claro, claro. Entonces era para salvarle la cara. Ratzinger lo supo y después dijo, me enteré demasiado tarde. Mintió, sencillamente mintió. ¿Por qué? Pero, ¿por qué se protegen? Es el siguiente nivel del análisis. Se protegen porque una de las dimensiones estructurales de la investimento sacerdotal católico es presentarse como sacralizados, célibes y castos. Exacto. Es una de sus pilares fundamentales. En el momento en que se toque la sexualidad de los sacerdotes, se rompe el simulacro de que son la mayoría célibes y castos, porque unos son pederastas por estadística, claro. Otros homosexuales, como sacó el libro de Sodoma Federico Martel en el 2019, que sacó el libro con 1,500 entrevistas, y sacerdotes heterosexuales con su señora en el closet. Digamos, la vida sexual del clero católico es totalmente, no hay para dónde hacerse. Y hay unos que sí viven el celibato, pero los que viven el celibato finalmente protegen a los que no lo viven en una especie de omertá, porque romper con este tipo de sacralidad, de esta investidura que los diferencia de los grupos protestantes y de otros grupos, diciendo nosotros estamos sacralizados porque somos célibes y castos, tenemos derecho a tratar de imponer la moral pública gratuita y obligatoria, como el texto único de López Mateos, a todo el mundo directamente. Pero su credibilidad se rompería si aparece la vida sexual en todas sus dimensiones. Apareció desgraciadamente para ellos por la parte más violenta, la claro. parte asimétrica, una relación de poder dividinizada que es la pederastia. Y ya Gregorio Le Mercier, en 1968, cuando ha disuelto el convento de Santa María, ante la disyuntiva del Vaticano, si siguen con el psicoanálisis o disuelven el convento, decidieron disolver, seguir con la experiencia psicoanalítica. Pero Gregorio dice, el concilio terminó y la iglesia no le teme a Freud, le teme a la sexualidad. Vean ustedes, no tocaron el aborto, no tocaron a los sacerdotes casados, no tocaron lo del divorcio, no tocaron lo de la píldora. En ese momento se acababa de producir. Gregorio Le Mercier fue profeta, decir, enfrentemos la vida sexual con los psicoanalistas y si no lo podemos tolerar, adelante. Gregorio Le Mercier en su convento recibió homosexuales y heterosexuales. Sí. O sea, que era un escándalo. A los dos les pedía lo mismo. Si quieren ser monjes, tienen que ser célibes y castos. Y si no, adelante, sálganse. Nadie los va a retener. Y él enfrentó con psicoanalistas la vida sexual de su gente directamente. Fue un caso límite que ya no tuvo réplica en otras partes. Exacto. Si me permites. Pero todas estas razones explican el por qué la iglesia se defendió con uñas y dientes sobre la vida sexual. Si me ¿Por qué defiende al Papa la figura Alba, que estaría como el último de los puros? Entonces, si me permites, Fernando, como lo sugieres en pederastia clerical o el retorno de lo suprimido, es un tema de poder. Es un tema de la Totalmente. Estructura de poder de la iglesia católica. Es un tema de la incapacidad de democratizar la información, de democratizar el poder y de democratizar la sexualidad, porque además, a final de cuentas, lo que todos estos escándalos, no solamente el de Marcial Maciel o de los legionarios, sino el de miles de sacerdotes en Europa, en América Latina y en Asia, ha demostrado, es que hay una constante. La constante Totalmente. Es... ¿Cuál es la constante? La constante es una política estructural de silenciamiento que implica que la sexualidad la teníamos nosotros aparentemente controlada, teníamos el último discurso, pero esto nos volteó el dedo. Aquí en adelante, cada que hablemos de sexualidad, nos tendríamos que voltear el dedo como Edipo y decir, ¿y nosotros en todo esto qué? Hasta ahora habían hablado de aquí, de la boca hacia afuera. Exacto. Ahora cada que hablen de ese tema tienen que tocarse a sí mismos. Exacto. Directamente. ¿Por qué este tema tardó tanto en aparecer? Porque Jorge Semprún tiene, yo creo que la frase perfecta cuando habla de los campos de exterminio. No basta que algo sea verdadero, es necesario que sea verosímil.
es necesario que sea creíble. Sí. Y para que sea creíble se necesita toda una transformación y toda una escucha, toda una transformación moral, toda una desacralización y toda una desidealización de las figuras que tenemos idealizadas, tanto políticas, religiosas, científicas, etcétera, etcétera. Todo el rato estamos sujetos a idealizaciones y a sacralizaciones pret-à-porter, listas para usarse. ¿Crees que entonces lo que ha ido sucediendo también es una victoria cultural ganada por parte de aquellos jóvenes que luego fueron ancianos, que denunciaron a Marcial Maciel por haber sido sus víctimas y que no se les creía? Es decir, ya es, ahora sí ya es peor que te digan pederasta a que te digan comunista, que a final de cuentas ese era el juego de poder e ideológico, ¿no? Sí, totalmente, es un juego de poder directamente. La relación sexual es una relación de poder. Como dice Oscar Wilde, todo sexual en lo sexual menos la sexualidad. La sexualidad es una relación de poder. Y en este caso, la sexualidad pederasta es una relación de poder que los sacerdotes utilizan usando la investidura sacralizada que los inviste como tales. ¿Hacia dónde crees que pueda ir el Vaticano y la Iglesia Católica frente a esto? ¿Qué observas en tu análisis, Fernando? Bueno, cada vez les caen más casos. Acaba de haber un caso ejemplar de la Iglesia francesa, donde finalmente la Iglesia francesa acaba de pagarle a una comisión independiente desde hace 2 años para que investigue todos los casos de pederastia. Independiente quiere decir que el sujeto que había trabajado con ministros en Francia, que había estudiado con los jesuitas, por cierto, tuvo la libertad de escoger a abogados, psicólogos, psiquiatras, sociólogos para hacer su investigación, que ya lleva 2 años y que ya dieron el primer informe. Una información, una comisión independiente donde no se metan sacerdotes, como es este texto que me leíste de los legionarios, donde está hecho por ellos, controlado por ellos, y todavía no tocan directamente a los responsables superiores, porque si los tocan, se tocan hacia adentro y se desbaratan, porque aparecen todos los superiores generales, más las cúpulas legionarias, como cómplices de este intento permanente de silenciamiento. Y no solo silenciamiento, sino de protección y en algunos casos de acción con actos sexuales directamente. ¿Por qué el Vaticano no ha ordenado el cierre de la Legión? Bueno, porque hay muchos intereses. O sea, la Legión tiene escuelas, universidades, intereses económicos que dan directamente con el Vaticano. Esto, el periodista, ¿cómo se llama? ¿Gil? De Proceso. Pepe hizo Gil. ¿Perdón? José Gil. José Gil Olmos. José Gil hizo todo el análisis de la parte económica de los legionarios de Cristo, de cómo están insertados en las élites políticas y en las élites empresariales, etcétera, etcétera. Porque piensa que hasta el día de hoy lo que venden los legionarios es, si vienes a mi universidad, tus hijos van a tener acceso a la red de gentes top en economía, en política, etcétera, etcétera, vas a entrar en la alta burguesía. Nosotros te ofrecemos eso. Y mucha gente, pase lo que pase, como el hijo de Slim, que dice, yo no los voy a criticar pese a lo que ha salido directamente, lo dijo en una entrevista citada hace mucho, como en el 2010. O sea, hay gente que está dispuesta a decir, yo no importa lo que hayan dicho los legionarios, mientras mis hijos tengan acceso a una red social de privilegio, adelante. Nunca faltarán creyentes. Así es, Fernando. Una última pregunta. ¿Crees que en México una comisión independiente como la que se creó en Francia sea viable? Me permito dudar. Definitivamente me permito dudar. Sería lo mejor. La Iglesia francesa en eso sí va a la vanguardia en buena medida. Y además la Iglesia francesa tiene otro ejemplo que es muy importante. En tiempos de la resistencia, cuando la invasión nazi, años después el obispo de Lyon
puso a disposición de historiadores del tiempo presente, entre ellos François Bérarida, entre otros, les dijo, aquí están los archivos, y díganos en qué la iglesia francesa cooperó con los nazis protegiendo gentes que fueron totalmente pronazis, sacerdotes que los mandó después a Buenos Aires, a Bolivia, a Brasil, a Chile, en qué cooperó, y ustedes díganos, les abrió los archivos como me abrieron a mí el archivo de Marcial Maciel y no les puso reparos y publicaron ese texto. Hay un precedente que me parece valioso cuando hay gentes dentro de la Iglesia Católica que sí se la creen, son éticas. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Ha sido una muy buena entrevista y bueno, tú tienes todo este contexto y esta investigación de muchos años y te agradecemos mucho que hayas podido darnos esta charla y esta plática tan, tan extensa para los medios públicos mexicanos. Te mandamos un abrazo. Felicidades, Fernando. Muchísimas gracias, Genaro. Muy amables. Un abrazo. Muchas gracias. Amigas y amigos, esta fue la entrevista para todos los medios públicos mexicanos con Fernando González, especialista en el tema de los Legionarios de Cristo y Marcial Maciel. Muchas gracias. Segunda muestra de cine en defensa del territorio y el agua. Cuando llega la empresa y arrasa con todo el monte, también arrasa con la vida de los animales, arrasa con la vida de los pájaros, y esto es un daño ambiental muy, muy grave que se hace en nombre de las energías.